Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cf, les da la bienvenida. En este escenario donde estamos comenzando con este otro interesante proyecto, tiene que ver con el tratamiento de la parte que corresponde a conocer más detalles sobre la aplicación de PostgreSQL. Y en este tercer video que lanzamos, vamos a hablar del tema muy sencillito y muy cortico, sobre cómo se construye el manejo, aquí el manejo de la eliminación de una base de datos. Aclaremos una cosa importante cuando se habla de eliminar una base de datos. Bueno, cuando nosotros estamos eliminando una base de datos, la base de datos que se elimina, nos referimos a un concepto que se llama el drop. Drop significa como caer, como lanzar, como enviar, ¿no? A un punto determinado donde, en cierta manera, lo que estamos diciendo es vamos a dar de baja o caída esa base de datos, porque igual la base de datos, como siempre, va a tener incorporado tablas y otro tantos elementos. Entonces, si los datos que están escritos allí, pues ya son cosas que no nos sirven para absolutamente nada, no hay ninguna funcionabilidad allí, ninguna operatividad allí. Entonces, la base de datos se elimina. Eso es lo importante, ¿no? Aclarar esa parte. Bien, entonces el concepto es rápidamente, es muy así de sencillo. Bien, entonces vamos así. Primero, usted se encuentra dentro del PG Admin 4. Y va usted a tomar aquí un clic sobre la parte de database y seguidamente entonces se va a ubicar sobre la respectiva base de datos. Acá la tenemos. Y aquí hace usted un clic derecho, ¿sí? Un clic derecho. Ahí está. Entonces, aquí nosotros vamos a encontrar cualquier clase de labores, de tareas, de acciones que usted puede ejecutar. Entonces, entre ellas, vamos a tomar una que dice, en este momento dice desconectar la base de datos. Aquí está, la desconectamos. ¿Sí? Entonces, acá dice, ¿usted está seguro que quiere desconectar la base de datos? ¿Ok? Listo, aquí la base de datos queda desconectada. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿no? Bueno, lo siguiente es que ustedes se paran aquí y hacen un clic derecho. Y ahora sí pueden entonces borrar la base de datos. O sea, que dice delete, drop. Entonces hacen un clic y de inmediato dice, ¿está usted seguro que quiere bajar, ¿no? O sea, drop es bajar. Bajar la base de datos de lista correos. Le dice, ok. Y de esta manera, pues ya esa base de datos se fue. Aquí va a mencionar ahora solamente uno, porque es el PostgreSQL, lo único que queda existente. Usted va a refrescar. Entonces, clic derecho y le dice refresh. Y ya, pues de esta manera, pues ya esa base obviamente no existe. ¿Listo? Ahí ya no existe. No está presente. Esos son los pasitos que se hacen para poder eliminar una base de datos. Pero lo más importante es lo que al principio les dije de este video. Mantener presente ese tema. No me debe esa base de datos de servir ya, porque pues si no tiene ninguna función, ¿para qué tenerla ahí? Muchas gracias y bueno, yo espero que esta instrucción haya sido pues suficiente. De todos modos, en el traspasar del tiempo, digamos, en la medida en que vamos avanzando, cualquier cosa nueva que yo encuentre, créame que yo no voy a dudar un instante en pensar hacerlo y es difundirlo a sus personas para que ustedes también tengan conocimiento de eso, porque en esto todo, cuando uno está conociendo una aplicación, son muchas cosas las que pueden surgir, pero muchas. Pero lo más importante es que cualquier cosa nueva que surge, yo estoy atenta y es para mí una promesa decirles que haré como sea posible llegar todo cuanto pueda a su conocimiento. Bueno, yo entonces aquí voy a minimizar y termino este video quedando agradecida con ustedes, con el comentario, con el like, con la suscripción y con que ustedes puedan este nombre, Infoyayate, difundirlo a cuantas personas quieran.
Recordemos que aquí estoy lista para poderles orientar, asistir, asesorar, que igualmente también los invito por allá a que miren una parte interesante que acabo de construir que se llama Estrategias para Teletrabajar. El que le interese, simplemente por favor escriba un correo electrónico diciendo me interesa conocer más información, extiéndamela por favor y yo con mucho gusto le diré. Esa tiene un pequeño precio, pero no es tampoco grande, no es una cosa mucho así. Se conoce en el término de unas 3 horitas, aunque hay muchas cosas que hablar, pero lo más importante que yo les estoy acá difundiendo lo van a encontrar allá en ese pedacito. Es aquí mi parte final del video que tengo la posibilidad de pautar y contarles a ustedes un poquito más de cosas nuevas que están pasando con Info Yaya Tech. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video. Gracias.